Ciao amici di Milano Eto TV, siamo qui al Ristorante Incanto di Milano e stiamo per incontrare in esclusiva il grande chef Carlos Gaetan, la prima stella Michelin del popolo messicano. Grazie all'iniziativa Mexican Food Experience organizzato dall'Associazione di Commercio Italia-Messico Italmex abbiamo la possibilità di incontrare Carlos Gaetan. State con Milano Eto TV. De Carlos. Aquí somos con Carlos Gaitán y eh, tengo el honor de hacerte algunas preguntas. Eh, la primera pregunta eh, tú eres eh, el primer jefe que ganó una estrella Michelin. Eh, tú eres también una estrella. Y quería mm, pedirte algo de tu historia. como tú eres una estrella de la, uh, del firmamento de los jefes del mundo. Para explicar a nuestros turistas italianos eh, que estamos tan curiosos de, uh, de saber algo de ti. Sí, claro. Bueno, pues un saludo, ¿no? Este, gracias por tenernos aquí. Una estrella Michelin. Fui el primer mexicano en el mundo en ganarla. Eh, después de, yo creo que de mucho trabajo, ¿no? Este, mucho trabajo sin tratar de buscarla, pero pues, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de obtener una en unos momentos muy difíciles en nuestra vida que estábamos pasando y nomás de repente nos llegó. Y entonces fue una historia muy bonita de contar y de seguro por ahí se pondrá algo acerca de cómo se ganó esa estrella y pues muy contentos de poder representar también a México por el mundo. Gracias. Eh, tu eri qui in Italia perché hai invitato a partecipare al evento Mexican Food Experience, eh, organizzato dalla Asociación di Comercio ItalMex eh, e anche eh, dal Mercato Latino. Volevo eh, sapere: eh, tu vai a incontrare eh, i chef italiani. Volevo sapere eh, cosa tu vai a insegnare, i segreti che tu vai a rivelare a los, uh, chef italiani. Sí, mira, nosotros este, vamos a enseñarles básicamente a, a nuestros chefs este, que vayan a asistir a nuestra clase eh, lo que es la comida tradicional mexicana y cómo las yo estoy in interpretando a mi manera, ¿no? Yo creo que, que a veces los recuerdos de los sabores, eh, cuando yo era niño y cuento una historia, entonces eso me ha llevado a un éxito muy grande. Eh, pero cómo es al final del día, cómo yo voy a interpretar esos sabores y cómo los voy a plasmar en un plato. Entonces yo creo que es muy importante que nuestra imaginación como chefs siempre vayan más allá, ¿no? Mañana estaremos haciendo eh, un chile relleno muy tradicional de México eh, que se hace en esta temporada, un chile nogada, eh, pero yo lo convertiré en una tártara de, de, de chile nogada, ¿no? Entonces sería va a ser un platillo muy interesante y padrísimo y espero que les guste. ¿Tú piensas que la gastronomía puede ser un puente para las culturas? Yo creo que, que la gastronomía hoy por día es muy importante en el mundo y es un puente para eh, cautivar almas y traer gente a nuestros países. No, eh, no hay otra manera más sabrosa que, que se pueda contar que es la gastronomía. Eh, siempre ha sido muy importante ¿no? y la gente nos conoce a través de eso, ¿no? de nuestra gastronomía. Tal vez a veces la gente no entiende exactamente o tengan en mente lo que es una gastronomía mexicana, pero tal vez la tengan equivocadas. Entonces yo como embajador de la gastronomía mexicana, mi trabajo es educar de una manera eh, muy sabrosa, digamos, eh, a nuestros comensales de, de lo que es hoy por hoy nuestra gastronomía. Mister Edwin Saravilla de Mercado Latino dice siempre que la uh, gastronomía es un puente entre sentimientos. ¿Qué piensa de ese... Mira, nosotros como chefs eh, contamos historias de, de cuando éramos niños y hay un sentimiento muy especial. Entonces, este, cada vez que tú pones una historia en un plato, eh, la hace muy personal. Entonces, al hacerla muy personal, eh, te lleva a otro, a otro nivel y entonces la gente se enamora, se cautiva, ¿no? Eh, como chefs, eh, cautivar almas y enamorar todas estas almas en una manera muy ricas este no hay nada mejor que eso no. Gracias. Y hablando de puentes entre culturas, eh, entre de poco estará en Milán un evento que se llama Miss Latina Italia, donde una organización italiana ha invitado a toda la Miss de Latina de Italia, las muchachas que tienen origen latina, a representar la belleza y también las culturas de sus países. Eh, ¿Lo que piensa de Miss Latina, de una iniciativa como Miss Latina Italia? Bueno, mira, Miss Latina Italia, eso va a ser algo padrísimo porque pues además de guapísimas de seguro que están estas niñas este eh, también tienen que cocinar algo no tienen que hacer algo muy tradicional de cada país entonces pues no nada más es lo guapo que están las niñas eh, están a lo hermosa que están sino lo hermoso que, que, co que cocinan y saber los sabores con los que han crecido no entonces va a ser una cosa muy interesante esperemos que, que los visiten por ahí que nos apoyen y que vayan a ahí a echar porras a nuestras concursantes y sobre todo ¿no? a, a ver quién es la que mejor cocina de todo. A lo mejor me encuentro una por ahí yo que me gusta a mí. <risa> <risa> Hablando de jóvenes, nosotros sabemos que eh, tú has ido al consulado mexicano para encontrar lo, los jóvenes mexicanos, para eh, invitarlos a, a desarrollar los talentos. ¿Puede hablar de tu... Uh, lo que tú piensas de los jóvenes, ¿qué mensaje tú que de, que quería decir a los jóvenes? Mira, yo siempre pienso que, que nosotros, este, cada uno de nosotros como personas estamos llenos de talento y cada quien tiene un, un talento muy especial. Eh, primero, cómo descubrir nuestro talento es cuando uno hace feliz a la gente y no, con las cosas que uno hace. Una vez descubierto eso, o sea, tenemos que desarrollar ese talento al máximo y hacer cosas maravillosas. Pero lo más interesante es cuando nosotros hacemos soñar a esos jóvenes, a que sean no igual que nosotros, pero cómo sus jóvenes pueden llegar a ser mejores que nosotros. Nosotros los vamos a encaminar de la mano y les vamos a enseñar a dónde nosotros hemos llegado. Pero ellos, yo creo que darles un empujoncito, de decirles, pues yo he llegado aquí y tú llega más lejos y después vienes y me enseñas cómo llegaste <laughs> tan lejos. ¿no? Muchas gracias. Eh. Abbiamo detto che eh, lo chef eh, Carlos Gaetan è stato invitato eh, a partecipare al Mexican Food Experience. E, mh, vogliamo mh, chiedere alla sua organizzatrice eh, che cosa è questo quest evento e quali sono gli obiettivi. Mexican Food Experience è il primo evento che valorizza il cibo messicano come patrimonio della UNESCO. In Latino America siamo l'unico cibo che que ha questa... Questo nome. Eh, siamo molto orgogliosi di celebrarlo sia a Milano sia a Madrid. A Milano vi aspettiamo domenica 24 di settembre presso la fabbrica di Vapore, è un evento aperto al pubblico in generale e infatti con i, i tuoi consumi potrai contribuire ai terremotati in Messico. Questo è una. Un lavoro che facciamo per questo terremoto che è successo in Messico. E poi lunedì invitiamo il settore Oreca a una masterclass impartita dal primo chef messicano che ha vinto la stella Michelin, che infatti è in prima volta in Italia e in Europa. Vi aspettiamo. Per più informazioni, ovviamente vi invitiamo a andare sul sito www.mexicanfoodexperience.com. Vi aspettiamo. Parlando eh, di cosa non. tan alegre. Tengo que pedirte si tú eh, quería uh, hacer un mensaje por la gente de México en este momento que, que necesita fuerza. Da una persona que es una, una estrella de, de del México y puede darlos uh, fuerza. Sí, mira, nosotros estamos pasando unos momentos muy difíciles. Este son cosas que nosotros a veces no llegamos a entender, no de de tantas cosas que nos pasan como un pueblo, ¿no? Eh, hay cosas muy malas que están pasando, pero también hay cosas muy positivas, ¿no? Que se están enseñando. Y hay veces que tenemos que llegar a este nivel para poder ver la unidad que existe en el pueblo mexicano. Y hoy por hoy, ahorita, puedo ver que hay una fuerza muy grande. Y les mando un abrazo súper enorme y muy agradecido con cada uno de los mexicanos que... Que se han puesto la capa, ¿no? A veces se dice que, que un superhéroe no siempre usa capa, ¿no? A veces un superhéroe se pone un casco, unos guantes uh -huh. y se pone a trabajar, ¿no? A quitar escombros, ¿no? Ese terremoto ha, ha hecho sufrir una vez a nuestro pueblo, eh, pero algo bonito ha estado pasando a través de eso, ¿no? Que es la unidad de un pueblo muy grande, gente ha sacado el corazón y yo les pido que tengan mucha fe. Eh, sé que hay muchos desaparecidos todavía y que, pues, no pierdamos la fe, que sigamos bus buscando, que sigamos uh, escarbando y que pronto eh, aparecerán nuestros seres queridos. Y mucha fuerza, México, fuerza, pero enorme, porque México aún está de pie. Fuerza. a uh, Milano Etno TV